David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: ay, existe uno, mi señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, señor, es un lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de ese hombre, por favor ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset, el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a Lodebar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora, escucha bien lo que él quiere decirte. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a Lodebar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve al 100 por 1. ¿Sabes por qué? El rey te mandó a llamar. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, familia? Qué bueno que están aquí con nosotros en esta oportunidad de miércoles. Grupos pequeños virtuales, sin duda, ya llegaste de trabajar. Como todos los miércoles, estamos animando a todas las personas que nos miran a través de las redes sociales para poder estudiar, meditar en la palabra de Dios. Así que vamos a preparar este ambiente. Vimos a nuestro amigo Dani Castro cantando Que me falte todo, menos la presencia de Jesús, y también tuvimos a Elías García desde Chiapas
cantando para este momento especial que sin duda nosotros hemos de pasar al estar leyendo la palabra de Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios y me gustaría que cada uno de ustedes tuviese el tiempo de ir por su Biblia, de tener su Biblia ahí al lado de usted mientras estamos aquí arreglando este escritorio. Así que familia, qué bueno que están con nosotros nuevamente. Hilda ya Rodríguez ya está aquí con nosotros, también Verónica, hija de Dios, también están aquí con nosotros. Gracias por tener ese tiempo de estar en sintonía hoy en grupos pequeños virtuales. Dios de alguna manera prometió. Dios de alguna manera prometió que Él siempre estaría con nosotros. Siempre. Ok, tal vez para algunos no sabemos qué es esa palabra siempre o eternamente, no la podemos comprender. Pero allá en Mateo capítulo 28, verso, vamos a la Biblia, aun cuando no es el texto que vamos a estudiar algunos otros textos. Pero me gustaría que de paso pudiésemos meditar en estas palabras de Dios, porque realmente eso es lo que nos motiva para poder seguir adelante, colaborando con aquellas personas que de alguna manera tienen el mismo objetivo que tiene Aula 7, que es predicar el evangelio a toda tribu, lengua y pueblo. Así dice Mateo capítulo número 28. Le voy a pedir que usted vaya ahí a la Biblia, capítulo 28, verso 19 y el verso número 20, 18, para poderle darle un contexto y podamos entender mejor lo que dice Jesús cuando Él va a estar con nosotros siempre. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí es lo más bonito, ¿no? El verso número 20 es algo lindo para mí, porque es un compromiso que yo hago. Y sin duda, tú que lees la palabra de Dios, es un compromiso que Dios te hace, o una invitación que Dios te hace para poder ser colaboradores de Él. Fíjate lo que dice el verso número 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que Jesús va a estar siempre con nosotros. Así que te animamos a ti que estás ahora en esta oportunidad, hoy en este viernes de grupos pequeños virtuales, para poder estudiar la palabra de Dios. Fíjense que a través de la semana, Octavio, qué bueno que estás con nosotros nuevamente, gracias, saludos a la familia. Yo le voy a pedir un favorcito, mi gente, mi familia, que se allegue a su Biblia, a que venga y tome tiempo a estudiar con la palabra de Dios. A través de la semana hemos recibido algunas llamadas, las cuales hemos atendido a su debido tiempo, porque ustedes saben, yo trabajo también, y me agrada poder atender a aquellas personas que sin duda tienen necesidad, así como yo, de la palabra de Dios. Hemos recibido algunas llamadas que quieren colaborar con nosotros. Terrón, ¿qué puedo hacer? Yo quiero hablar de la palabra de Dios a través de las vías sociales para ver cuántos likes tengo, para ver cuántos suscriptores tengo. Y pues no, familia, lo único que hago es escuchar a estas personas, a mis amigos, a mis hermanos, incluso hasta mi familia me dicen qué tengo que hacer para poder tener un canal de YouTube o Facebook o Twitter y todo eso. Entonces, ese no es el propósito de este programa o de los programas que nosotros tenemos a través de la semana, el tener likes. Eso no es, porque perdemos la visión. La única tarea que Jesús nos mandó a hacer, si tú bien lo has leído ahí en Mateo capítulo 28, la única tarea que Dios nos mandó a hacer es ir
y predicar el evangelio. La única manera en la cual nosotros incluso podemos alimentarnos es decirle a las personas que cómo Dios ha transformado tu vida a través del estudio de la palabra. Más nada, aquí no estamos interesados y agradecemos de paso a la gente que nos escucha, que nos mira, los likes que nos da, estamos agradecidos por eso. Pero la visión de nosotros es poder llevar el mensaje de Dios a través de estos medios, de este medio que es importante, a través de tantas cosas que ya hemos pasado. Me da no sé qué decir otra vez la pandemia, todo siempre está en la pandemia, nos centralizamos en la pandemia. Pero una cosa es muy interesante y que nos debemos tomar tiempo hoy en día, es de poder, en lugar de que la pandemia esté alrededor de nuestro pensamiento, poder decirle a la gente que Jesús está haciendo algo en nuestra vida, está haciendo algo, estamos trabajando para Él a través de esta vía. Es cierto que la pandemia nos ha dejado tristezas, ya lo hemos dicho bastante veces que no quiero llegar ahí, pero familia, la única manera de poder colaborar con Jesús es a través del testimonio. Hoy vamos a ver algunas partes como Pablo y sus amigos se dieron la tarea de poder evangelizar a todo el mundo. Y digo todo el mundo porque el mensaje de ellos llegó acá. Así que el texto que dije de Mateo es solamente la introducción. Adi, buenas noches, Adi, qué bueno que estás aquí con nosotros. Es solamente la introducción al programa, pero me gustaría que fueran, tomen su Biblia, por favor, que fueran a Primera de Corintios, capítulo número 3, verso 9. Vamos a hablar sobre qué tenemos que hacer nosotros para poder llevar el evangelio a toda tribu, lengua y pueblo. Ahora bien, es cierto que Dios mandó a que nosotros predicamos, a que nosotros predicáramos. No tienes que ir a toda tribu, lengua y pueblo. Lo que quiere decir aquí la escritura es que en el área en la cual tú vives, qué bonito fuese que hablaras a tu vecino, o en su caso, ya que nuestra familia está separada de lo que es la palabra de Dios, en pocas palabras, no son de nuestra manera de pensar, o sea, no son cristianos. ¿Por qué no predicarle a mi hijo? ¿Por qué no predicarle a mi hija? ¿Por qué no predicarle a mi esposo o a mi esposa, que sin duda nos hace falta como círculo familiar tener ese espacio para poder dedicárselo a Dios? Es importante. No tienes que viajar mucho, ahora menos con la tecnología, ya que muchos amigos nos miran a través de las redes sociales. Angélica Terrona, está la cuñada ahí con nosotros. Bienvenida, Angélica, qué bueno que estás aquí con nosotros. También a Gerardo Martínez está mirándonos. ¿Qué tal, Gerardo? Como les comentaba, no tenemos que viajar demasiado como para poder ir a predicar el evangelio. Lo que nosotros tenemos que hacer es poder predicar a la persona que está al lado de nosotros, ya sea familiar o vecino, o ahí en tu trabajo puedes hacer eso mismo. Ahí es como tú puedes ser colaborador de Jesús. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es trabajar con Jesús, colaborar con Jesús. A mí me gustaría que tú tomaras el tiempo de poder ver en tu teléfono qué es lo que quiere decir colaboradores de Jesús. Y sin duda te va a salir muchas cosas ahí en la computadora o ahí en tu teléfono. Pero una de las cuales vamos a estar resaltando en la Biblia, porque aquí estamos hablando de la Biblia y cómo ser colaboradores de Jesús. Te quiero invitar ahí en Primera de Corintios, el capítulo número 3. Yo te voy a invitar a que vayas allá, leer y podamos meditar juntos lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo número 3, verso 9. Vamos a ver,
capítulo, oh, ya me pasé. Vamos a ver, primero de 1 Corintios capítulo 3, verso 9. Pero antes de poder leer, familia, tú que ya tienes tu Biblia allí en la mano, yo te voy a pedir que inclines el rostro para que el que nos pueda ayudar a poder discernir esta palabra sea Dios. Es importante que podamos tener la ayuda de Dios, ¿no? Porque Él es el que nos hace discernir todo lo que vayamos a leer. Así que ahí en la comodidad de tu casita, no sé dónde tú estás, vamos a orar, ¿te parece? Señor y Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque eres bueno con nosotros. En el transcurso de este día, solamente este día, hemos visto el poder tuyo desde la mañana. Hemos abierto nuestros ojos y hemos visto, Señor, que nos diste el don de la vida. También te pedimos y te damos gracias porque nos das la habilidad de comunicarnos contigo a través de la oración. Es el único vínculo en la cual nosotros podemos comunicarnos contigo. Al mismo tiempo, te damos gracias porque tú nos contestas a través de la lectura de tu santa palabra, que es la Biblia. Así que hoy en esta noche, Señor, te pido para aquellas personas que se han conectado con nosotros a través de esta vía social, te ruego que estés con nosotros. Te lo pedimos, darnos discernimiento y gracias por cada una de las cosas que nos das a través de este día. En Cristo Jesús. Amén. Así que, familia, una de las maneras en las cuales nosotros podemos colaborar, porque es cierto, qué bueno que tienen la iniciativa de poder predicar el evangelio. En sí, nosotros fuimos llamados para predicar el evangelio. Jesús te está diciendo en la introducción en la cual los dije en Mateo 24, Jesús nos está pidiendo que vayamos. Y no es si tienes tiempo, no es si tienes tiempo, porque si bien le das bien lectura a ese verso, Dios te está mandando a poder ser colaborador de él para poder predicar el evangelio. Vamos un poquito más adelante ahí en Primera de Corintios, capítulo número 3, verso 9. Vamos a ver qué es lo que dice, ¿ok? Capítulo 3, verso 9. Sin duda tú ya lo leíste. Y dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labradores de Dios, edificios de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Vamos a meditar en estos textos que hemos estado leyendo, y si te place leerlos nuevamente. Porque aquí hay mucha enseñanza. Pablo, el cual escribe a la iglesia de los Corintios, nos enseña en estos dos versículos la importancia de poder ser colaboradores con Dios. Te das cuenta que es importante que tanto tu vida como mi vida sea transformada a través de un escrito está. Si no lo podemos hacer, si no lo has hecho, si no has tenido esa conversión, familia, amigo, yo te voy a pedir que si tienes ese deseo de poder, ya sea pasar el mensaje de la palabra de Dios y no tienes las herramientas necesarias, tienes una herramienta que es muy simple y que de paso lo he dicho a través del tiempo. Tú tienes una herramienta muy simple para poder predicar el evangelio. Y esa herramienta se llama testimonio. Si tú no tienes la manera de poder hacerlo a través de las vías las cuales nosotros ocupamos, tú lo puedes hacer a través del testimonio. Es algo hermoso ser testimonio para aquellas personas que están alrededor tuyo. Ahora bien, el testimonio tiene que ser una prueba de edificación en tu vida. Cuando tú hablas de Dios, tú te edificas. ¿Qué quiero decir? Que tu vida cristiana, que tu vida
tu vida va en crecimiento. Si no tienes una relación diaria con Dios, ¿cómo pretendemos? Y digo pretendemos porque no solamente lo que ustedes nos están mirando, sino muchas personas a veces pretendemos ser lo que no somos. Entonces, no es cuánto tú hablas, no es así, familia. No es qué posiciones, lo hemos hablado en algunos estudios, no es qué posición tú tienes en X o tal iglesia, no lo es así, familia. No es el grado o los años que has pasado en una posición eclesiástica, quiero decir que tengas una posición dentro de la iglesia. No es así, no hay medida, eso no es una medida para poder ser alguien ejemplar. La única medida, el único método en la cual nosotros podemos ver nuestro crecimiento es teniendo a Dios en nuestro corazón diariamente. Y que de paso, déjeme le hago un comercial. Ayer tuvimos una clase en la cual estamos meditando sobre la palabra de Dios. ¿Qué es meditar en la palabra de Dios? ¿Qué tiempo nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios? Eso es dependiente. ¿Dependiente de qué? Dependiente de ti. ¿Cuánto tú quieres saber de Dios? ¿Cuánto tiempo tú pasas estudiando la palabra de Dios? ¿De qué manera tú hablas a la gente de un Dios que está vivo? No de un Dios que te dijeron, no. Es una relación. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Él quiere y da el primer paso para que tanto tú como muchos de nuestros amigos nos siguen a través de las redes sociales. Nosotros tenemos que edificar nuestra vida espiritual a través de la lectura. Otra vez, es importante, familia, amigos, es importante que nosotros leamos la palabra de Dios, no que nos hayan contado. No hay mejor cosa que poder leerla y que ella te dé un consejo bueno para nuestra vida. Así que, familia, nuevamente vamos a leer el verso número 9 y el verso número 10, porque nosotros somos colaboradores. Tú y yo somos colaboradores de Dios. Así como lo oyes, tú y yo somos colaboradores de Dios. En el momento que tú tomaste la decisión de seguir a Jesús, tú eres responsable de poder ir y hablarle a la gente de aquella persona. Cristo te ha cambiado. Es la única manera en la cual podemos predicar el evangelio, dar el testimonio de una conversión progresiva. Muchos de nosotros pensamos que cuando ya estamos aquí, que en Cristo ya leemos la Biblia, ya somos perfectos. No es así, familia. No es así. El cambio que nosotros esperamos, qué bueno que fuera así, ¿no? Que cambiáramos de la noche a la mañana. Hoy decides por Jesús y mañana sigues una vida creciente con Él. Desafortunadamente, nosotros no tenemos ese don. Pablo lo tenía. Pablo tuvo que caerse de un caballo para poder mirar a Jesús a los ojos, escucharlo. Y si bien se acuerdan ustedes allá en Hechos, Pablo comienza a escuchar una voz y le dice, ¿quién eres tú? Jesús le contesta, dice, yo soy a Jesús a quien persigues. De ahí en adelante la vida de Pablo es completamente diferente. Cambió radicalmente. Hoy en esta noche, sin duda no te has caído ningún caballo, sin duda no te has tropezado ni con una piedra, pero mira, hoy Dios quiere que te entregues a Él a través del diario conocimiento, el poder tener una relación con Él. Es hermoso. Si tú te das esa tarea, mira, tu vida cambia completamente. Tu vida cambia y lo que quiere Jesús en esta oportunidad es de que tú seas colaborador de Él, porque nosotros colaboradores somos de Dios. La palabra lo dice, Dios lo dice a través de su Biblia. Si nosotros somos colaboradores con Dios, nosotros labramos de Dios y el edificio de Dios. O sea, que nosotros vamos edificando
No sé si tienes alguna pregunta, yo te voy a pedir. Es un mensaje, familia, de poder hacer preguntas a través de las redes sociales, a través de el medio que nosotros estamos ocupando. Aquí tenemos personas que ya están aquí con nosotros y que se interesan en su crecimiento espiritual. Es importante. Fíjense, por una persona que Adán y Eva, por ejemplo, Jesús vino a morir por ellos dos. Pero si no te has preguntado si en algún momento solamente Eva se hubiese perdido, ¿tú crees que Jesús no hubiese venido? ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas? Si Adán no le hubiese hecho caso a la voz de su esposa y al extender la mano para poder agarrar ese fruto, ¿qué hubiese pasado con Eva? ¿Qué hubiese pasado con Adán? ¿Te has preguntado? Déjame te cuento que si Adán no hubiese pecado, solamente Adán, Eva comió del fruto. Recuerda que Eva fue engañada. Adán no fue engañado. Pero vamos a suponer que Adán no hizo caso a la sutileza que su esposa, al ver el fruto, le daba. ¿Qué hubiese pasado con Eva y qué hubiese pasado con Adán? ¿Te has puesto a pensar de alguna manera esto? Déjame te digo que por Eva solamente, si Adán no hubiese pecado, por Eva, Dios habría mandado a su hijo de todos modos. Así que por una persona que pueda darle la vida a Jesús a través de este medio, oye, yo me siento halagado, me siento afortunado de poder ser un colaborador de Dios y poder dar un mensaje positivo para aquellas personas que nos están escuchando en esta tarde. Así que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, hablando Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Aquí nosotros tenemos que dar el fundamento. Recuerden que nosotros cuando hablamos del fundamento de aquel en la cual nosotros nos apoyamos. Porque si nosotros nos apoyáramos en nuestra propia sabiduría, estamos erróneos. Ya aquí definitivamente nosotros estamos yendo para un camino que no es benéfico para nuestra vida. Así que cuando nosotros ponemos como fundamento y en primer lugar a Dios en nuestra vida y con ese fundamento comenzamos a predicar, comenzamos a pregonar, a decirle a la gente cómo Dios me ha ayudado. Eso es lo que quiere decir Pablo. Y no solamente eso, familia. Yo te voy a invitar que vayas a más abajo, ahí en el verso número 10, dice... El verso número 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Lo que les vengo diciendo, nosotros tenemos que predicar a un Dios no crucificado. Es cierto, fue crucificado, pero recuerden ustedes, acabamos de pasar Easter. Dios fue resucitado al tercer día. Tenemos la bendita esperanza de poder mirar a Jesús un día no muy lejano. Pero mientras llega ese momento, familia, mientras llega esa oportunidad de poder mirar a Jesús cara a cara, ¿por qué no nosotros nos comenzamos a preparar? ¿Por qué no nosotros ponemos como fundamento de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y poder decirle a la gente qué éste hizo en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro crecimiento espiritual? Yo te voy a invitar a que de alguna manera puedas tener ese tiempo con Dios. Es cierto, hemos caminado, hemos caído y a veces pensamos que cuando caemos no nos podemos levantar. Dios incluso te dice, levántate y resplandece. Ustedes bien saben, allá en Isaías capítulo número 60, verso 1, Jesús te dice, levántate y resplandece. Sin duda muchos de nosotros que estamos en este,
en este caminar del crecimiento. Recuerden, nuestro crecimiento es paulatino y esto es dependiendo de cada uno de nosotros. Pablo en sí, la tarea de él era poder hablar de Jesús, y si ustedes son buenos lectores de la palabra de Dios, ustedes han mirado cómo es Pablo, cómo fue Pablo abriendo iglesias, ¿cierto? Nosotros no estamos como para abrir iglesias, pero sí podemos poner nuestro granito de arena, nuestra iglesia en nuestro hogar. Es lo que nos manda Jesús a través de este de estos tiempos que son un poco tanto difíciles para poder ir a la iglesia y para poder estar juntos. Qué difícil realmente ha sido esta pandemia, el no poder estar asistiendo a la iglesia. Sin duda, aquí en el área de la bahía en la cual yo vivo aquí en California, hay algunas iglesias que ya se abrieron, hay otras que no se han abierto, pero siguen usando esta vía, siguen usando este bendito aparato para poder predicar el evangelio, y eso es lo que nosotros hacemos a través de la semana. Así que yo te voy a pedir a que vengas y puedas tener un conocimiento más amplio de Dios leyendo su palabra. La palabra de Dios dice: no es que queramos tener control de vuestra fe, sino que somos colaboradores para vuestro gozo, porque en la fe permitéis firmeza. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiere decir esto, familia? Mire, no es que queramos tener control de vuestra fe. Esto lo habla Pablo también ahí en Corintios. Sino que somos colaboradores. En pocas palabras, yo no sé si a través de la lectura de la palabra, mucha gente en el tiempo de Pablo, en aquellos tiempos, muchos se decían: ¿de quién eres? ¿De Pablo o de Apolos? ¿A quién yo voy a seguir? Y Pablo se detiene un poco aquí y comienza a exhortar a la gente. Hoy en día pasa eso también. ¿A quién seguimos? ¿A la predicación de este señor, de este pastor, o vamos con este otro, o vamos con aquel otro? Familia, creo que hemos perdido la visión, y Pablo nos menciona y nos quiere atraer para que nosotros veamos que el fundamento es Dios, que es Jesucristo. No es que este pastor, no es que este anciano, no es que este padre sacerdote, no. Eso pasó en el pasado con Pablo, y Pablo, viendo eso, se detiene un poco a meditar y comienza a exhortar a la gente: no son míos. Pablo comienza: no son de Apolos tampoco. Nosotros somos colaboradores. ¿Qué quiere decir colaboradores? Una persona que está siempre dispuesta a colaborar con otra. Eso es lo que Pablo estaba tratando de decirle a la gente. Porque recuerden bien, familia, nosotros no tenemos en sí un fundamento que nos crean. Nosotros tenemos que ir al verdadero fundamento, aquella roca, Jesús, el que nos saca de problemas. Colaboradores, Jesús llama colaboradores a nosotros. Pablo viene y Jesús manda a sus colaboradores. ¿Cómo mandó Jesús a sus colaboradores? Recuerden. Colaborador quiere decir es una persona que está siempre dispuesta a colaborar con otra. Jesús lo usó. Jesús lo usó con sus discípulos. Jesús tomó a 12 muchachos, no 12 viejitos, 12 muchachos. Y los comienza a instruir. Una vez que él los ha instruido, vienen estos y Jesús los manda a predicar el evangelio. Esos son sus colaboradores de Jesús. Y en esta noche, tú puedes ser colaborador de Jesús. Terrón, no es que yo no sé hablar nuevamente. Yo no sé hablar por las vías sociales. Me pongo nervioso. Yo no sé meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo es que le sacas tanto jugo a solamente unos cuantos versículos o a un versículo? Para poder hacer eso, familia, tenemos que tener una relación con Dios, porque recuerden una cosa, y eso lo voy a
lo voy a enfatizar siempre, siempre lo voy a enfatizar. No hay sabiduría en mí mismo. No hay sabiduría en ti mismo. Cuando nosotros estamos con Dios, el real fundamento de nuestra vida, Él es el que pone palabras en tu boca. Él te da la sencillez del razonamiento de su palabra. Hay muchas gentes, habemos muchas gentes que no entendemos lo que es la palabra de Dios y no podemos sacarle un buen contexto y una buena predicación, una buena enseñanza. Los martes estamos enseñando eso, cómo poder meditar en la palabra de Dios y en un solo versículo, cómo poder conectar la Biblia en sí, porque ella es el fundamento, Jesús es el fundamento. Y desde el principio, perdón, desde el principio hasta el fin, está Jesús. Hay una línea roja trazada a través de todo el libro, todos los 66 libros que tiene la Biblia. Y hablan todo de Jesús. Yo te animo a que seas parte de ese colaborador. ¿Quieres ser colaborador de Jesús? Lo único que tienes que hacer es entregar tu vida a ese fundamento, a esa roca. Entrégate a Él. Sin duda no puede ser tan sencillo. Han pasado ya algunos años cuando nosotros ya nos entregamos a Jesús. Algunos años, bastante. Hemos sufrido porque hemos caído, nos hemos levantado, hemos caído. Sí, así es. Aquí vemos la gracia y la misericordia que Dios tiene hacia contigo y hacia conmigo. ¿Es fácil? No es fácil. Lo único que tienes que hacer es decirle no a lo que más te gusta. A ver, dile no a lo que más te gusta. Entonces, nosotros vamos a comenzar esa transformación que andas buscando. Yo la estoy buscando todavía porque recuerda, esto es progresivo, familia. Esto es progresivo. ¿Cuánta relación tú tienes con Jesús? ¿Haces la tarea todas las mañanas? ¿Haces la tarea con tu familia? ¿Haces la tarea con tus hijos? Cuando digo la tarea, estás entrando a enseñarle a tus hijos, pero no sé, Terrón. Mira, familia, amigos. Y digo esto, familia, porque a veces no es tan fácil entregarse a Jesús. Entrega tu voluntad a Jesús. Cuando lo hayas hecho, tu vida va a ser transformada. Tu vida va a tener un giro de 360 grados. Ya no vives tú, ahora vive Cristo en ti. Por eso que este Pablo comienza a explicar a aquella gente de aquel entonces de que las personas que me siguen a mí o las personas que siguen a Apolos, las personas que siguen a Bernabé, las personas que siguen a Marcos, no es así. Perdieron la visión algunas personas en aquel entonces y hoy en día perdemos la visión también. Perdemos la visión. Dios nos ha mandado a predicar el evangelio. No es que no me hacen caso. No es que eso no es tu trabajo. No es mi trabajo. Yo estoy aquí en este momento hablando de dos versículos muy importantes que nos van a enseñar a edificar nuestra vida espiritual. Tan sencillo como eso. No, Dios a mí no me dio el poder de convencerte a ti, por ejemplo. Yo no tengo ese poder, Mari. Yo no tengo ese poder, Lourdes. Yo no tengo ese poder. Lo único que yo tengo, lo que yo te estoy dando ahorita es palabra de Dios. Dios me mandó a predicar el evangelio. En esta vía puedo ir hasta la Patagonia, puedo ir a Europa, puedo ir a China, porque ahí hay mucha gente hispana. En todo el mundo hay gente hispana. Así que en esta oportunidad Dios te quiere y te pide incluso que le ayudes. Pero ojo, no porque Él necesite ayuda, ¿ok? Dios no necesita ayuda, porque si nosotros callamos, la palabra de Dios nos dice que hasta las piedras hablarían. Fíjense nada más. Dios necesita que tú comiences
hablar de él, porque él ha mirado que haciendo esto, el beneficiado eres tú, porque le vas a conocer, le vas a mirar, le vas a poder, vas a poder realmente ver el carácter de Dios. Quiero llevarlos a un versículo en la cual Dios nos manda a poder cambiar nuestra vida. Esa es una. La transformación que nosotros hacemos, fíjense. Estábamos meditando ayer en la palabra de Dios allá en Juan capítulo número 14. Y muchos de ustedes ya se lo saben. Muchos saben lo que dice el capítulo 14 de Juan, el verso número 1 en adelante. Ya muchos saben, pero nos detuvimos en el verso número 3. Fíjense lo que dice, y aquellas personas que, los muchachos que estuvieron ayer con nosotros, vamos a meditar en esto nuevamente. Recuerden, la repetición constante de un solo mensaje te lleva a actuar, a hacerlo, a poder hacerlo. Ahora fíjate, dice así, 14:1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Está hablando Jesús, ¿ok? En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Ok? Y luego dice: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y dice más. Dice: voy pues a preparar lugar para ustedes. Para ti y para mí, Dios ya tiene un lugar para cada uno de nosotros. Pero fíjate el número 3. Y si me fuere, Jesús se fue, ¿cierto? Sí se fue. Y os prepararé lugar, dice él, vendré otra vez. Una vez que Jesús ya ha preparado lugar para nosotros en el cielo, él va a venir nuevamente por ti y por mí. Pero hay unas ciertas condiciones. Y quiero hacer un cortecito aquí. La escuela sabática de este trimestre está fabulosa. Las promesas o el pacto de Dios con nosotros. El pacto de Dios con nosotros. Es linda esta lección. Ya vamos en la lección número 7, familia. Yo sé, usted, apenas nosotros damos la número 2. Pero ya toda la programación, ya hemos grabado hasta la número 7. Ya nos falta menos que la mitad para poder terminar esta escuela sabática para cada uno de ustedes. Nos pueden visitar en www.aula7.com para ver los videos. Y de paso, dejarles saber que la página está siendo reestructurada. Estamos trabajando en ella para que se vea un poquito más, mucho mejor. Y esto solamente es para alabar a Dios, porque creo que Dios merece lo mejor. Termino este comercial, ¿ok? Este comercial. Ahora vamos nuevamente ahí a Juan 14 y estamos explicando el verso número 3. Ya casi terminamos. No se vaya. Mire lo que dice el verso número 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y dice más. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muchos de nosotros no podemos, no es que no podamos, sino que a mí me tardó un poquito poder entender este versículo solamente. Jesús está diciendo, cuando yo regrese nuevamente, os dice, me tomaré a mí mismo. No entendía eso. ¿Cómo se va a tomar a sí mismo? Y obviamente en el estudio, en la práctica, el poder estar leyendo no solamente esta versión, sino otras versiones, me di la tarea de que nosotros, para poder irnos allá con el Señor, tenemos que cambiar nuestro carácter. Cuando dice que sí, os tomaré a mí mismo, quiere decir que en el transcurso de nuestro crecimiento espiritual, nosotros hemos de transformar nuestro carácter. Recuerden que el carácter que nosotros tenemos hoy en día fue adulterado cuando nosotros le hicimos caso. Y digo nosotros
porque soy producto del pecado, desafortunadamente. Se oye así medio feo, ¿cierto? Pero somos productos del pecado. Nosotros nos, por iniciativa propia no buscamos a Dios. Entonces, Jesús, en esta oportunidad de poder ir y predicar el evangelio, él miró a bien que si tú vienes y obedeces la palabra de Dios, tu vida va a ser transformada. Y si es transformada tu vida, tu carácter a sí mismo. Y ahí, solamente ahí, cabe, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotras también estéis. ¿Se dan cuenta? Si miras y meditas en esa palabra, lo único que Dios quiere es que nosotros seamos colaboradores de Él, una, que nosotros prediquemos el evangelio a la gente que está alrededor de nosotros, ya sea familia, ya sea el vecino o ya sea en el trabajo. Así que, familia, nosotros somos unos bomberos, con eso termino. Nosotros somos unos bomberos, tú eres un bombero. ¿Tú sabes lo que hace un bombero cuando hay fuego? ¿Se echa para atrás o va hacia adelante? ¿Se echa para atrás o va hacia adelante? El trabajo de un bombero es poder salvar vidas. Él va hacia el peligro. Él va en contra de la corriente. Mientras unos están huyendo del fuego, el bombero es poder ir a... La tarea del bombero es salvar y salvarse al mismo tiempo. Ese es tu trabajo. Ponlo en la vida espiritual. El trabajo tuyo es poder ir a rescatar a aquellas personas que Jesús necesita para que vengan a este redil. Así que con eso los voy a dejar, porque tú eres un bombero, tú puedes ser un bombero. Lo único que tienes que hacer, agarra la manguera para apagar el fuego. Agarra este libro para que tanto puedas salvar a la gente y te puedas salvar tú. Porque esto es el todo del cristiano. Esto es el todo del cristiano, familia. Qué lindo poder meditar en la palabra de Dios de esta manera. Dios nos enseña, nos ilustra cómo poder ser colaboradores con Él. ¿Cómo es que nosotros podemos seguir adelante predicando el evangelio, que lo único que quiere Jesús es de que tanto tú como yo podamos salvarnos? Eso es lo que quiere Dios a través del estudio diario de la palabra. Eso es lo que quiere Dios en este momento para con tu persona. Quiero invitarte para el día de mañana. Que vengas al programa de Sergio, en secretos del santuario. Recuerden, ya casi estamos terminando, ya estamos terminando ahí en estos estudios con Sergio, y viene con otro libro. Yo no te lo voy a decir, pero viene con otro libro muy interesante y vienen invitados importantes en el programa de Sergio. Antes de que tú te vayas, me gustaría que vieras la programación que nosotros tenemos a través de la semana. No te vayas, quédate ahí, papá.
la programación que nosotros tenemos a través de la semana y te invitamos, ¿no?, a que formes parte de este ministerio. Este ministerio es para ayuda personal, ¿ok? Yo te voy a pedir que vayas y puedas apoyarnos. El lunes tuvimos un programón bonito. Si tú quieres ver estos programas que Sergio está teniendo los lunes y los jueves, puedes ir ahí a www.aula7.com o también en nuestras vidas sociales, Facebook, YouTube, Twitter. Puedes ir a estas redes sociales en las cuales tú vas a mirar todo lo que hemos hecho a través de estos años. Más nada, familia, ¿qué te parece si ahí donde está inclinas el rostro para poder hablar con Dios a través de la oración y podamos juntos ser colaboradores con Dios? Yo no sé, Terrón, si puedes ser colaborador con Dios. Predica el evangelio con tu testimonio, predica el evangelio con cómo caminas. Ahora no caminas como antes, ahora caminas diferente, hablas diferente, miras diferente, escuchas diferente. Así que Dios quiere hacer de ti una persona importante en el reino de los cielos. ¿Cómo? Sé un predicador. No puedo, sí puedes. No digas que no, sí puedes. Así que te voy a invitar a que puedas compartir nuestras páginas y puedas decirle a la gente que podemos estudiar la palabra de Dios de una manera bien sencilla. Dios te bendiga, vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque eres bueno con nosotros. Sin duda, Señor, nos ha costado un poquito poder caminar contigo, pero queremos conocerte cada día más. Queremos acercarnos a ti, Señor. Queremos que nos ilustres, que nos enseñes, que nos digas por qué camino nosotros tenemos que caminar. Te pido por aquella persona que hizo caso, Señor, al estudio, a la meditación que nosotros tuvimos hoy en esta noche. Que si la música, Señor, le hizo quedarse aquí a poder escuchar esta meditación, qué bueno, qué lindo. Señor, lo que estás esperando de cada uno de nosotros es poder servir, porque hemos sido llamados para servir, no a que nos sirvan, Señor. En esta oportunidad, en este miércoles de grupos pequeños, nos acercamos a ti con el único propósito de que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, que nos quiere ser colaboradores. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Familia, te doy gracias por haber estado aquí con nosotros. Tuvimos aquí a mucha gente. Oye, vaya. En alguna manera, Sergio hace que miren, aquí ya lo estoy mandando a la gente. Nosotros compartimos nuestro ministerio, nosotros lo compartimos. Y hay mucha gente, no solamente del área de la Bahía, que es aquí. Solo para dejarles saber una cosa, el lunes tuvimos más de 1,000 personas viendo el programa de Sergio. Y qué bueno, qué lindo. Eso está bien. No son de Sergio, no son de Terrón, no son de nadie. No son de Mauro, no son de nadie. Somos de Dios. Mientras nosotros nos enfoquemos en Dios, todo puede estar bien, unidos, colaborando. Dios te bendiga, Dios te cuide y nos miramos para la otra. Recuerda, regresamos nuevamente con el baúl de los recuerdos este viernes y mañana con Sergio en su programa Secretos del Santuario. Sin más, familia, Dios te bendiga, nos vemos para la otra. Hasta luego.